Los grandes eventos deportivos, como la Copa del Mundo, tienden a unir a las personas en todo el mundo. Los pastores de los remotos valles de Kirguistán, en las montañas de Asia Central, no son la excepción. Escondido en Karkira Jailó, a más de 500 kilómetros de la capital del país, Bishkek, rodeado de colinas y montañas, sin electricidad ni señal de celular, estos pastores kirguises no se pierden un solo partido de fútbol y apoyan a los distintos equipos, a pesar de que la selección nacional de su país nunca llegó a clasificar. La vida es lenta para ellos. A finales de la primavera salen de sus aldeas con manadas de caballos y ovejas y los arrean en amplias praderas entre montañas. Regresan recién para el otoño y mientras tanto sobreviven con la leche fermentada de caballo. Los pastores en Karkira Jailó instalaron una antena parabólica de televisión y un grupo electrógeno junto a una de sus tiendas para ver los partidos en su viejo televisor. A medida que la Copa del Mundo entra en su etapa final, los pastores ya han elegido a qué equipos apoyar. Muchos de ellos hinchan por el anfitrión, Brasil. Жакшылы аракеттенип атабыз, мына футболду кетирбей көрүп атабыз буюрса. Жарым финалга чыккан 4 команданы эми өз короосунда ойноп аткан Бразилия утсабы деген ой менен биз да ошо Бразилияга катуу балет этип атабыз. Кудай буюрса иш оңунан болуп Бразилия утуп калса биз деле сыймыктанабыз. Algunos simplemente apoyan el buen fútbol y dejan que el azar decida quién será el triunfador. Ушлардын мына мал баккан деле ой эмес. Эми биз эми кимге балет этебиз? Биз эми Россияга балет этип турганбыз, эми болбой калды эми. Эми ийгилик могу кимге? Германияга. Эми алар деле баягы буйрган утат да. Ошого балет этип турабыз. Mientras que los pastores miran los partidos, la generación más joven practica sus habilidades y juega al fútbol en las praderas. Kirguistán está en el puesto 159 del ranking mundial de la FIFA y fue eliminado en la segunda ronda de clasificación asiática luego de perder 7-0 con sus vecinos de Uzbekistán. (Risa)